Oye, ¿por qué gritas? Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos en este nuevo programa, aquí de Desmarcados, con los muchachos. Es un nuevo que ha sido, programa. Claro, un nuevo programa, ¿no? Claro, una nueva edición, ¿no? Nueva edición, con novedades. Jueves. Con novedades también. O el rico tallarín del Chifunión. Claro, el Pato Quinteros es otro nivel. Se trae bien. Otra cosita. Y tenía que comer todos también. No, por eso no traía antes porque... Sí, se tocaba chamba, Darinka tocaba chamba. Sí, ahora estoy esperando que lancen un centro. Uy. Hoy, no, pensé final de mes, ¿no? No, claro, no, ya ves. Como si no estuviesen pagando puntual ni nada. ¿Pero acaso Andrés trae su pizza gratis? No, tiene su remuneración, ¿no? Claro, hay un arreglo ahí. No, tiene ahí su canje publicitario, su bar, la pizza ya pues, la más grande del país, la pizza de Andrés. Ya tú sabes. Yo tengo la pizza y yo la pago, o sea. No, está bien, no te molestes, amigos. Empezamos. Dice Manuel García, deja tu like, pues, y estamos comenzando. Dejen su like, compartan el programa para que más gente lo vea. Mi programa favorito. Jessica Saludos Margot, a mi cantorito, dice. Jessica Margot. Mi cantorito, dice Jessica Margot Uriola. ¿Ah? Saludos, saludos. Yo saludando, dile hola. Una persona que está en sintonía. Claro, claro. Claro. No había leído lo de. Saludos cantorito, a mi cantorito. ¿Eh? Claro, cantorito. No, a mí. Con cariño, a mi cantorito. Cariño. Claro. No seas péndex, esa parada de pecho de Mauri con los brazos así, se nota que no la conoce. Fernando Ramírez, claro. No te dejes guiar por la primera impresión. Es un extremo con, extremo con gol, me dijo. Claro. Entre otras cosas, también, muchachos, no pudo, ¿no? Deportivo Garcilaso hoy. Oye, me dio cola otra vez, rechazo al medio, hermano. Sí, pero también muy complicado. La Roca, ¿no? La Roca fue, ¿no? Sí, muy complicado, muy complicado al final. En inferioridad numérica, ¿verdad? Como no, estaba el partido. 10, claro. Sí, no, y estaban metidazos. No, pero tenía, o sea, lo estaba aguantando. Penny sacó un par, ¿no? Sí, sacó un par el flaco. Pero en esa ya no pudo más. Lautaro Díaz también falló una. Y LDU mostró que es un equipo importante, que tiene armas. Lo minimizó a Botafogo. ¿Lo minimizó? Sí, bastante baja la ¿Sí? Sí, para mí sí. La imagen que dejó como equipo brasileño, Botafogo. O sea, yo vi el primer tiempo yo vi a LDU bien, ¿eh? La U le gana ya a Botafogo. La U le gana por lo... No sé, hermano. Por lo no que sé, se ha visto. Por lo que se ha visto luz, Botafogo no es también que sea Botafogo. ¿No? Por lo que he visto vamos, también vamos, no es... Pero la U es luz. Caramba, qué portada. Ya pues. Ahí dice, luz y esa portada la haces tú nomás. No, está malo. Claro, pecado. Trabajo de la producción. Claro, le gana Botafogo. Tiene que ver con los resultados, ¿no? ¿Cómo poner eso? Tiene que ver con los resultados. Me hubieras puesto a mí para el otro lado, entonces hubieras cambiado la portada. También la foto. Me hubieras puesto para el otro lado. Hoy la realidad dice, bueno, que un equipo tiene 4 y el otro tiene 1. Alianza va a tener que armar de atrás. Y yo pregunto si es que los discursos hubiesen cambiado, ¿no? Si la U no lograba el empate, ¿hubiese cambiado el discurso de la U? Como, por ejemplo, el de Alianza. Digo, ayer en el partido que logra perder. ¿Pero qué discurso cambió? O sea, acá siempre dijimos que estaba mal conformado el plantel. ¿En qué cambió el discurso? No, si no, acá digo, dijimos que íbamos partido... No, te estoy explicando porque tú dices cambió el discurso. ¿Cuál fue el discurso? No, estoy preguntando acá si dijo, cambiaría el discurso partido, si es que la U no hubiese ganado. No, tú dices cambió. Si es que la U no hubiese cambió o no cambió. No cambió el discurso con Alianza, ¿por qué? Porque dijimos acá, partido a partido, con un rival como Fluminense le juegas así, ya, hay un mérito porque el rival es absolutamente superior a ti y tienes que contrarrestarlo. Contra Cerro Porteño, ¿qué pasó? ¿Qué dijimos? Partido a partido. En ese partido, si identificabas un rival distinto, tenías que jugarle distinto. No tuvo la capacidad para jugarle distinto. Se estaba trayendo un punto ya, pero se lo ganaron. Hizo el 50% bien defensivamente, pero el otro 50% que tenía que hacerlo ofensivamente no lo hizo. Es que esa chamba, claro, la habían hecho bien en lo defensivo. O sea, que no te genere Cerro, no generó ninguna, ¿no? Ninguna clara hasta la acción fatiga que termina resolviendo el partido. Pero es que vamos a volver a los marcadores morales. Y no hay marcadores morales acá. El partido dura cuando el árbitro acaba, acaba. Claro, si no, no acabó. Y si en el minuto 96, 97, 100 o 112 te hacen el gol, entonces no defendiste a bien. A lo que voy, Tanque. A lo que quiero decir, ¿no? O sea, el concepto de la U hubiese cambiado si perdía el partido con Junior. No. Hubiese cambiado, no. Porque salió a jugar. Tiene otra manera de jugarlo. Salió a competir. Son planes distintos. En su forma son planes diferentes también, ¿eh? Son planes diferentes también. Escúchame, desde la composición de los jugadores, desde la composición, desde la elección de jugadores. Es que el plan tiene que cambiar. Es que el plan en Alianza no puede ser el mismo contra Fluminense que contra Cerro Porteño. Claro. O sea, perdóname, si le queremos encontrar a Restrepo, que tiene un mérito defensivo, seguramente lo tiene contra Fluminense. Y seguramente hasta el minuto 95, pero como el partido duró 96, no lo tiene contra Cerro Porteño porque lo perdió. Tanque, ponele que le des la derecha a Restrepo, que le plantea el mismo partido de Fluminense a Cerro Porteño, siendo Cerro Porteño menos, ponele. Pero cuando ya ves el correr del partido,
que tienes que podés arriesgar, ir a buscar, tienes que podés llevarte algo. Yo creo que el concepto, tenés que cambiar. El, no concepto, el concepto cambia porque si quieres ser defensivo como Fluminense y te das cuenta que el trámite del partido está como para ganarlo, claro, cambias unas fichas, replanteas y tratas de buscar el triunfo. Eso es mal, ese es más el fastidio mío de que saber de que el primer tiempo no me generó ni una. Entonces salgo a proponer. No salgo con el mismo sistema defensivo. Tengo a Guamán por derecha, es defensivo. Freites es defensivo. Intento más, después lo meto a Fuentes, no confío, que es defensivo. No confío en su plantel. No confío, yo creo no que confío no confío en el plantel. Darío, no confío, sí, en Neira. No confío, correcto. O sea, porque o eran, no eran campos Darrigo, para revolucionar un poco el partido. No, mira, Darrigo, claro, mira todo lo que pararon por Darrigo. Ni, claro, siquiera, claro, ni siquiera lo donde supuestamente Tanque es un campeonato donde lo pueden ver y una posible venta. También, que supuestamente si quiere, fue para recuperar algo. Para recuperar esa inversión que hicieron por Darrigo. El decir no confío creo que está siendo generoso con el técnico. Para mí no supo cómo. Porque tienes en la banca jugadores para cambiar el plan. Para mí se conformó con el 0-0 para eso queda claro, ¿no? Eso fue claro, un pensamiento un poco mediocre conformarte con el 0-0 cuando sabías que tenías las chances de ganarlos. Dos, no supo cómo replantear, hacerlo un mínimo más ofensivo. No te pido que vayas siempre al ataque, claro, sino que tengas una donde tengas un jugador que te desequilibre, como podría ser Darrigo, como podría ser el mismo Neira. Y más que decir que no confío en el plantel, no tuvo la capacidad de por ahí yo resolver creo, lo que estaba en el campo. Con esta misma formación, con otros matices, con otros jugadores, podías resolver diferente. Ya. O sea, estamos hablando de nombres propios, ¿no? No, sí los tiene, pero el tema es que no confía diferente en él. El tema es que no confía en él. ¿Con quién jugaba diferente? O sea, Neira es distinto a Castillo, Neira es distinto a Catriel, ¿no? Algo. Ahora, el partido que vimos de Castillo y Catriel en el recorrido, en lo físico. Escúchame, en eso ¿tú te imaginas Alianza, ¿tú te imaginas Alianza Lima en la Copa Libertadores sin Zambrano? O sea, manteniendo la decisión inicial esta del el nuevo perfil del jugador y la decisión de que no está en el perfil. ¿Ustedes se imaginan Alianza en esta Copa Libertadores sin Zambrano lo que hubiera sido? O sea, con Garcés, hecho, Ramos y Fuentes de centrales. Afuera es el mejor refuerzo. ¿Cuál? El mejor refuerzo de Alianza es Zambrano. El mejor refuerzo de Alianza es que se tiren para atrás en la decisión esa y que lo pongan, claro, a Zambrano ahí. Ahora, ¿no? Y quedó demostrado la jerarquía que tiene. Callo, y ahí está. El mejor refuerzo que hay hoy. Jerarquía que le falta Andrés, el técnico era, para mí. Eso lo vamos a discutir, ¿no? Era un partido para de un gol, ¿no? De una jugada. Yeriel tuvo esa jugada, porque es la más clara que tiene Alianza, ¿no? Sí. Bueno, tenía que estar tranquilo para poder definir, ¿no? Porque creo que se apresura mucho para... ¿La de zurda? ¿La de izquierda? La de izquierda. Claro, la que le queda. Claro. Yo creo que... No es tan simple. Claro. No es tan simple como tampoco parece. Creo, pero Mauro, creo. Pero parece... Si es apura. Es apura. Parece que la ve adelante no y patea por... Claro, sí, o sea, sí, patea. Como sacársela por rápido. Claro, para sacársela rápido. Había gente adelante, ¿no? Sí, pero no tan cerca. Había uno. Sí, sí, no. Ahora, aguanta, pero muchos... es un momento que la gente deje su like. Sí, saben, sí, ¿eh? Por favor, los likes. Estamos en vivo. Y vamos a leerlos sí, también en un ratito. Pero muchos hablan de la jerarquía de ciertos jugadores, ¿no? Que ha traído Alianza. ¿Pero es jerarquía o es el colectivo también? Porque, a ver, comparamos, ¿no? ¿La campaña de Freites es peor que la de Portocarrero? A mí me gusta más Freites que Portocarrero. En el ataque, ¿no? Al 9 que ha traído, Waterman ha hecho menos que Dorregaray. Ha hecho menos que... No, pero Dorregaray es suplente. Pero lo trajeron para ser titular. Entra minutos. No, el refuerzo... Eso tú lo dijiste. No, sí. No sabemos si lo traes al extranjero o traes para que sea inicial. Yo creo que sí. A Dorregaray lo trajeron para ser titular. Ya hablamos de eso. Por ahí era el refuerzo... Por eso creo que se equivocaron. En la UNA es que por el tema, yo no sé, por el tema de costos. Porque algo dirá, no sé, será suplente Valera. No sé. Dorregaray. O sea, el segundo partido están apurando que Valera vuelva. Dorregaray vendría a ser... Volvió Valera después de no jugar y titular. Dorregaray vendría a ser de Santis. O sea, porque Dorregaray no titular. Y de Santis tampoco. No, pero es que no es titular. Claro, para mí también. Pero para que la gente. ¿Es Valera? Entonces, perdón, pero para que la gente. Rivera, de la U... si quiere, ¿no? Pero Rivera ha tapado algunas falencias también en ataque, porque la temporada de Edison Flores no es la mejor tampoco, ¿eh? Sí, claro. Y yo te digo, ¿la temporada de Concha o de Canchita es mejor que la de Sebastián Rodríguez? Hay algunos puntos. Pero escúchame, pero Alianza es para colectivo. Es colectivo también lo de Alianza. Es replantear. Pero escúchame, estás hablando de un equipo que viene de ser campeón. Correcto. Que viene de ser campeón y que metió la mano poco. Jugadores nuevos, o sea, claro. Y estás hablando de un equipo que cambió todo. Sí, revolucionó hasta la dirigente. Lo revolucionó. Ah, todo. Es todo. Es que es todo. Es que fue todo. Es que conformó un equipo en el que sacó a... Mira, Aldair Rodríguez puede no ser un goleador, pero como carrilero no te daba... Bastante. Como carrilero no te da. Ahora te ayudaba. Así como está, primero así como está ahorita Alianza te hubiera ayudado. Primero te peleaba todas, Aldair Rodríguez. De carrilero te daba. Que por ahí no puede usarte o no puede usarte como juega. Pero no esperaba que llegue la pelota. Te peleaba absolutamente todas. Y lo que yo he visto en la rep del partido ayer,
Y De Santis se queda parado y espera que la pelota llegue a él. Tú dices en la jugada del gol. En casi todo, todo el partido de Santis. También la jugada del gol. Hay una que se libera y da un pase en la derecha. Pero él queda expuesto por la jugada que falla. Porque le pega. Ya no vas a explicar. Alguien tenía que haber ido por Pablo Guerrero, hermano. Ya no vas a explicar. Porque le pega mal. Pero Mauri, no solo a esa, te digo. Porque plena no gana en la jugada del gol. No. Pero justo con Andrés, viendo el partido, no Andrés, hablábamos de que cuando descargaban con él, él esperaba en varias, tres, cuatro, no salía a dar dos pasos adelante y controlaba. No salía. Tiene un poco de sangre, pero eso es verdad. ¿Qué esperaba el técnico metiendo a Vilches y a Fuentes, que son jugadores que tienen más características defensivas? Aguantar el partido. Sí, obviamente. Y no metes un jugador para ganarlo. El partido no te pedía eso. No puede ser posible que nosotros nos demos cuenta de eso y el técnico no se dé cuenta que el partido te pedía otra cosa. No te pedía que metas jugadores defensivos para aguantar un resultado que te podía salir como salió. Sanelato por derecho. Lo puso a Sanelato, pero lo puso, de delantero. Lo puso. Claro. Sanelato. Andaba al espacio, pero si tenías, que te tiene que caer ahí. Te pedí un espacio jugador que rápido. Y lo meto a Ramos ahí que se porque aparte el chico ya lo hizo. Yo empiezo a dudar de varios jugadores. ¿Sabes? Ya los voy a exponer, voy a decir cuáles. Creo que están a la vista. No hay futbolistas que yo no sé si son para Alianza, ¿no? Hoy te digo eso. Habiendo pasado buena parte de la campaña. El presente, ¿no? El presente de Alianza ahorita. Porque el partido, por ejemplo, de Waterman es muy malo. Este partido de Waterman, a diferencia del de Fluminense, donde, a ver, la gente lo lapida porque falla las jugadas, pero en ese partido, si tú separas la parte de la definición con la parte de lo que dio en el juego, el tipo ganó divididas, fue importante arriba, le dio algún pase con ventaja a Serna, pero en este partido su trabajo, o sea... Pero los volantes no le ayudaban tampoco mucho. Para mí no jugó un buen partido. Es un tema de varios individualmente, jugadores. Individualmente, pero muy malo no. No, pero te ayuda, el Waterman, te ayuda bastante. ¿El de ayer? Muy malo no. Para mí es un te mal ayuda partido. Bastante. Sí, para ayuda mí eso, muchísimo. Ya eso tiene un valor. Que un delantero te ayude, situación, ¿qué? Para mí falta alguien también que le genere, porque si no, no le llega. No le hacen jugar. Si Rodríguez, escúchame, si Rodríguez juega un poco más adelante, ese es jugando así como juega más adelante y distribuye con los delanteros. Para ver dónde sacar la mejor versión de cada uno. De cada uno, totalmente, de acuerdo. Pero por eso te digo, el técnico puede remontar el clausura, puede por ahí con equipos de menor nivel, considerando las visitas que tiene y las que tiene, pero para mí no es un técnico a la altura de un club como Alianza Lima. Por ahí cae mal, Para mí no es un mérito ser campeón de es que no es mérito. De torneo local. No, pero por no eso es un mérito. Alianza, o sea, cuando estás jugando una para el medio local, claro. Dale, escúchame. Pero es nuestro campeonato. O sea, escúchame, Pablo, es nuestro campeonato. Duda que así puede pelear el clausura tranquilamente y lo gana. Escúchame, había un comentario antes de ese, no, Mariano. No. Sobre Pablo Guerrero, había un comentario antes de ese. Porfa. Vamos con la gente, ¿no? Había un comentario ahí antes de sobre Pablo Guerrero. Harold dice, no seas malo tanque. Alianza con dos jugadores de 40 años, ¿crees que va a competir? ¿Qué pides a Pablo? Harold, ¿tú crees que la pelota que no mete Waterman contra Fluminense y la pelota que no mete De Santis contra Cerro Porteño, Paolo Guerrero no la metía? Solo te pregunto eso. Si me dices que no la metía, listo, se acabó. No converso más contigo también. Es relativo. No seas abusivo. ¿Tú crees que Guerrero no metía ese gol? Obviamente. ¿Tienes alguna duda? Obviamente que tiene mucha mejor definición que Waterman. No te vayas a Paolo. Barco la metía ahí. ¿Estás seguro que la metían? Estoy seguro. Yo creo que sí, pero... Decidía mejor. Entrando ambos... Decidía mejor, seguro. Entrando ambos en el minuto 75, por ahí, porque no te dan... Ninguno de los dos te da para jugar 90 minutos en la Copa Libertadores. Pero lo sacan al medio tiempo ayer, ¿no? Sí, claro. Ya, pero ese equipo de Vallejo que... Eso no es culpa, de Paolo también. Sí, ese equipo es un equipo del colectivo también no ayuda a nada. El entorno hace el jugador y no ayuda a nada. Por eso fue una mala decisión de Paolo ir a Vallejo. Mira cómo está ese equipo. Sí. Mira cómo está. O sea, Pablo Guerrero tendría que estar en este momento en el fútbol peruano disfrutando de jugar en el fútbol peruano. Puedes perder, porque todos los equipos no ganan todos los partidos. Pero mira cómo está. O sea, mira cómo está Vallejo y mira cómo está Pablo Guerrero. No disfruta. Justamente lo que le está pasando a Pablo. No, está renegando, pues. Sí. Claro. Una vez que ya tenía todo arreglado, percibió. Sí. Ahí donde él quiso de todos los medios. Claro, quiso tener un portazo y no recular. Ya era demasiado tarde. Quiso recular cuando ya era tarde. Pero él, creo que él... En algún momento él sintió esto que podía pasar, porque el jugador sabe dónde voy. Después te pones a pensar, qué hice. Y se está sintiendo incómodo también y la situación. Está pasando, le está costando. Porque aparte no tiene la edad para decir es el salvador, como nosotros lo hemos dicho, la gente se ilusiona que sea. No te puede llevar. No puede ser salvador, pero es una cuestión normal de la vida de un tipo de 40 años. Él necesita tener otro entorno, el cual lo tenía en el EDU.
¿Me entiendes? Bueno, bajo la gente. Dice Fernando B. Dice Paolo la metía si llegaba la pelota. El XD creo que es porque es sarcástico, ¿no? Creo que es sarcástico para Fernando. Por Dios. Es que el amor Paolo, muy viejo. Dice Miguel Flores, más jóvenes en la delantera. ¿Qué dice? A ti te tienen que poner LOL. A mí. A ver, vamos con más. Vamos con más. Ahí, Garcilaso va de su vida, dice la Luna. Tiene tres puntos, ¿no? Garcilaso. Sí. Sí. Partido muy incómodo hoy. Muy incómodo. Hubo un chico joven, ¿no? 18 años. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál? Este de Santi, no sé. Ah, sí. Sí. 19, ¿no? 19, ¿no? 19. Por eso, lo mínimo que puedes. Pero más allá de la edad de. No, decían que algo de los jóvenes. Que no, dice Tanque, ¿hasta cuándo quieres jugar con puros viejos? Ya, ¿y qué? ¿Los jóvenes están mejor entonces? Ah, o sea, ¿tú quieres que Alianza siga perdiendo? Acá no es lo viejo. Claro, acá no es... No, acá no es lo viejo. Está en óptimas condiciones, nada más. Cuando el equipo juega también para un jugador de esa edad, salvando distancias, obviamente, salvando distancias, y repito, salvando distancias, el Charapa Rengifo tiene 43 años y está vigente en ADT. Hace goles que se mete al campo, que otros fallan, sí. Entonces la edad es subjetiva. Pero ese es otro torneo, Daria. Sí. Por eso te digo, salvando distancias. Hemos visto las licencias que hay en ese torneo. Salvando distancias, bueno, licencias. Ahora, que por eso, licencias por eso, que te dejó Fluminense. Hay que Pablo se pasea. Oh, pero Pablo no digo en la selección internacional, ¿no? Escúchame, es otra cosa. Pero mismo en el peruano. El gol que se falla a Waterman. ¿Se pasea como todos creíamos? No, que se pasea, no. Se pasea, que vos decís... Se la busca. Pero si tiene un mejor equipo busca, detrás, no creo que puede hacer una mejor tarea. Que un respaldo. Oye, Rengifo. No, un jugador, tiene 43 años. Está bien, pero tú crees que en un equipo. Y sabe que está para 20, 20 4, sabe cada uno su rol, sabe lo todo. Él sabe todo. ¿Tú crees que un equipo que le genera a Paolo no hace goles? No, sí. No, pero Vallejo anda mal, por eso no. Claro, o sea, fue un equipo que no le está dando nada. En LDU, él finalizaba lo que su equipo generaba y la gente que tiene al costado. Acá. Le cuesta, Vallejo, claro. Con estos delanteros, ayuda, Andrés, ¿con estos delanteros tú crees que Alianza le baste para intentar hacer algo diferente? Bueno, a Zabac no lo va a tener, pero depende de Waterman, depende de, bueno, Barco de Yeriel de Santis, de Barcos, de Serna. Ya, ¿y hasta cuándo tienen que esperar a Zabac? ¿No estaba a fin de marzo? No, eran, dijeron primero tres meses, después cuatro meses. Ahora no sé, pero salió. Creo que tiene que haber oportunidad. Van dos meses. Pero salió. Van dos meses. Que iba a pasar en dos meses. Si sale con una bota todavía trabajando. Con una bota. Pero yo creo que va a ser más rápido de lo que uno crea. ¿Es broma o es verdad? No, es verdad. Pero es eso. Estando lesionado, no lesionado. Estando lesionado, no lesionado. Es su hobby. Sí, sí, está bien. Pero digo, es verdad. Yo creo que le dé oportunidad a Guzmán también. A Guzmán. Sí, ni siquiera lo tienen en. No tienen nómina, o sea, yo lo que la pregunta que hago es la siguiente. O sea, si trajiste un refuerzo, se supone que es para que juegue o para que entre y te resuelva, ¿no? O no sé, o estoy crazy. No, sí, no, pero no digo. ¿Por Yeriel? Porque a mí me dicen, no, ahora, en unos meses puede ser. Si era en unos meses, entonces busca a Guzmán, entonces hubieras asegurado a Goicochea. O sea, en unos meses contratas un jugador. La gente lo está lapidando. No traía de Santi, ¿o no? Claro, si hubiera la verdad. Otro, no traía de Santi. Fue la necesidad. Para mí fue la necesidad. Fue necesidad de ambos, ¿ah? Del club por tener un jugador y del jugador por tener un club. Y por tener minutos. Ha jugado 20 minutos este partido, o 10 y 10, ¿no? O sea, no, la gente, obviamente. ¿Y el refuerzo que tiene que venir? A marcar una diferencia. Pero con 20 minutos, obviamente en este partido tenía que resolver y quizás. Pero si no juega más, Alianza, titular, no entraba. Titular no. Pero para mí el técnico también no es loco, ¿no? Lo ve durante la semana y de repente. Entonces, ¿por qué lo traen? ¿Por qué lo traen? Por eso es lo que te digo. Esa es la gran pregunta. ¿Para qué lo traen? A veces pasa por encima del técnico. A veces pasa por encima del técnico. Perdón, pero en Alianza pasan por encima del técnico desde hace muchos años. No va a jugar ese chico. Hace muchos años. Así no. Es que lo que demostró así ayer. No le alcanza. Por lo creo, que he demostrado estos minutos. No le alcanza acá. O sea, lo que pasa es que el fin de semana le hace un par de goles. Sí, pero. Así que, pero ahí juegan contra Colo-Colo. Y, o sea, el tema es si es el refuerzo. Ya, así lo hayas traído a última hora. Se supone que lo traías para que juegue, ¿no? O no, digo, ya, lo trajiste última hora porque no tenías a otro, porque Paolo ya había arreglado con Vallejo y no podías hacer para atrás, porque no había otro delantero peruano que podías contratar. Ya, te la doy. Ya, pero trajiste un delantero para que juegue, ¿no?
o para que juegue 10 minutos ahora, 20 minutos mañana, y de aquí a 6 meses de repente puede explotar y encontrar el ritmo y ser el delantero que esperaba. Yo el mismo concepto lo manejo para los delanteros internacionales. Yo creo que los que vienen tienes que venir a ser titulares. Claro. Y eso de que por ahí que venga a pelear un lugar... Es que para yo no lo creo, yo no lo creo. Ocupan una plaza que puede ser ocupado otro que... Y lo digo con todos los ejemplos. A ti te trajeron para ser goleador de la U, Mauro. Portugal. Y cumpliste, recontra cumpliste. Especial el en tiempo récord, ¿no? Porque también a ti, es raro. En tiempo récord, te pusieron 22 goles en el primer partido. El que no jugaba, jugaba poco, se la jugaron por mí, un entrenador que confió en mí. Y me dijo, toma todo. ¿Te conocía? No, no, y aparte yo me dijo, toma todo. Te doy todo. Ya más no puedo, más no podía. ¿Qué crees que ya? ¿Cuántos partidos en primera tenías? No, nada. No sé, 10. 10 partidos en primera tenías, en Vélez. No, pará, y con el equipo, siempre jugando con el equipo, la mitad ponele base y el otro era más pibe. Claro, no, porque Vélez juega Copa Libertadores, difícil jugar en ese. Pero así como fui a préstamo yo, fui el rifle Pandolfi, Cordón, claro. Todos, casi todos, después volvieron. Pero a lo que voy, que es lo importante, yo vine a la U y también era pibe, y me dije, pero fue Osvaldo el que me dijo, tomá. Después ya dependía de mí. Es el carácter, la personalidad o las ganas de querer sobresalir. Claro. O sea, yo como dije, yo creo que me fui bien por mi inconsciencia de lo que yo venía a buscar. Era hacer una carrera. Yo no estaba teniendo una carrera. No me importaba si era la U, si, qué compañero tenía al lado, si estaba mi mamá, mi papá, si no me importaba. Después fui pensando en tener conciencia dónde estaba. Ahora, yo quería y eso habla también de tu carácter también, de la personalidad que tienes para imponerte de repente en un lugar que no conoces. Sí, yo tengo que reconocer el apoyo que me dio el entrenador, que me dio todo, lo que un jugador más confianza que esa, no. Toma el 10, pasa a patear los penales y juega titular. Más que eso, no hay más. Yo te digo, para mí, Yeriel resolvió más, pero yo voy a aguantar un poco más. O sea, quiero verlo un poco más. Porque no lo puedo ya lapidar como está haciendo muchas personas. Pero nadie lo está lapidando. Nadie lo está lapidando. Yo estoy diciendo que hoy, hay gente que está diciendo que Malicia ha jugado 20 minutos. Pero Mauri, lo que pasa es que de donde viene, la edad que tiene, es para que venir a jugar. Sí, que lo pongan de titular. Tienes que venir y jugar. Pero el técnico... Mala elección de la dirigencia, entonces. Pero el técnico también no elige las otras opciones que había. Pero el técnico también no es loco de ver, lo ve durante la semana y ve que no está y que necesita de repente el técnico y Alianza Resultados. Si está bien, lo pone. Pero si no está bien, pero escúchame, ¿cómo lo va a poner? Para el tipo de delantero que dice él que tiene que contratar para venir y jugar, no puede pelear un puesto, no viene... Ni de ser, no jugar casi nada en Boavista, porque eso que entró, entraba, sí, no entró, jugaba, entró, no jugaba, entró, entró. Boavista no jugaba, no. ¿Entraba? Nada, poquito, nada. Y no traes un jugador de Chipre. Como la U dices. Como la U. No traes de Chipre. No traes de Portugal. Y si es claro. Indiscutible, te vas a. ¿Quién es la sobra de Boca? Te digo, no está Benedetto, está Cavani. ¿Quién es el después de esos tres? Tenés que poner 2 millones, 3 millones, si querés. Es esa la forma, con plata, con mucha plata. Si no, no viene nadie. ¿Cuánto no viene nadie. Dime uno de escúchame. Que haya venido de Boca San Lorenzo, Cauterucho. River, de Fluminense, de Botafogo. Cauterucho Cristal. O sea, los de Cristal tienen el ojo, la plata y todo. Y lo dijimos sacar, nos sacamos el sombrero de imagínate. el que hizo eso, estar siempre atento a la jugada y decir, pum, ese era el momento. O sea, ¿cómo puede ser posible? Independiente vino acá. ¿Cómo puede ser posible que? Y allá se tiene plata. Correcto. Porque que Cauterucho se quería ir de Independiente y que estaba molesto, eso lo sabían todos, ¿ah? Sí. ¿No? Y Alianza... Entonces... Claro. Que si no arreglaba en Cristal, él iba a jugar en Defensa y Justicia, en Lanús. Claro. Porque no es que por no eso. Venía... Ese es vicio. Que él tuvo, creo, también una enfermedad que hizo que... Tuvo algún tema también que... Sí, tiene, que evitó tiene que, una cuestión que siga jugando en Independiente en algún momento, ¿no? Sí, pero porque igual. Venía haciendo goles y después, bueno, Cristal ve la opción, ve la virgen, como se dice, y... Y trajo un fichaje el que rápido empezó a marcar la gente que pudo la gente acercar, que lo vio, claro. Pudo hacer ese acercamiento ahí rápido, porque en medio de un conflicto, ¿no? Como dice. Ahora, tener eso. Entonces, bueno. es elección, ¿no? O sea, hoy no es un cuento y no es mentira que el poder económico de Alianza es mejor que el de Cristal, o estoy mintiendo. Tiene, o sea, el Cristal hermano, hoy tiene, poder tiene económico de Alianza. El poder económico de Alianza para sí, mí es claro, el mejor. Tiene un equipo de scout. Yo te digo, tienes un equipo de scout. Económico. Tienes plata. Hoy es mejor el de Alianza que el Cristal. ¿Y cómo haces? Tienes un equipo de scouts y tienes plata. Y traes un delantero que no puede ser titular. Un equipo de scouts y dinero. Entonces, sí. ¿Quién está mal acá? Y después tú ves las selecciones y como te digo, o sea, Waterman ha tenido partidos buenos, pero ha tenido otros partidos donde, o sea, en él se entiende también el resultado, porque ha fallado goles increíbles. Sí. O sea, recuerdo el clásico, rápido. Yo me acuerdo del clásico. El clásico falló una jugada increíble. De ahí sí, tiene... Sí, sí.
Claro, o sea, es cuestión de también meterlo en partido. Ese donde, tipo de delantero jugadores necesita de un contexto. No son esos que vos decís. Claro. Me tiro es cinco metros atrás, la agarro y me creo algo solo. Y son refuerzos. Y esos son refuerzos, y que quede claro que no es por el 1-1, que no lo decimos desde ahora. Son refuerzos para el fútbol local y eso. Mira, son, a mí de Waterman lo que me dijeron así, Dari. Si vas a sacar a la mitad del plantel, trae mejores. Claro. A mí de Waterman me dijeron, sí. De Waterman me dijeron en Chile, ¿eh? Hasta dos, tres periodistas que siguen mucho el fútbol chileno me dijeron, es un buen futbolista, sí, pero no es para equipo grande, me dijeron. ¿Por quién? Un amigo periodista. Por Waterman. Por Waterman. Sí. No es para un equipo grande. O sea, me dijo, dudo que Colo-Colo pueda contratar a un futbolista así, por más que ya jugó antes un equipo grande de Chile. Uh-huh. Por más que jugó en un equipo grande de Chile, pero dicen que después por el presente que tenían cobres. Es que es así con casi todo lo que... Casi todo, todos los... de la columna vertebral de Alianza. O sea, casi todo es así. Marioni es un buen gerente deportivo, pero no para un club como Alianza Lima. Restrepo es un buen técnico, pero no como para un club grande como Alianza Lima. Y así podemos seguir con Waterman, podemos seguir con... Por ahí a Ramos no lo quiero lapidar porque ha mostrado un poco más, pero por ahí hasta con el mismo Arregui. Hay jugadores que no han dado la talla y que lamentablemente se les va el año ya. ¿Arregui qué tiene que no juega? Nada. Por eso o sea, ¿cómo? Pero esta es la comparación. Yo pensé que estaba pero ahí comparamos. No, ahí comparamos. No, por el chico este de... ¿Cómo se llama? Estaba lesionado, estaba, creo. No estaba. Sé si, no sé si ayer estuvo lesionado. Disponible, no. Estaba, no creo que esté estaba, no te estaba creo. Como lesias, pero ya está para volver. Pero ayer estaba disponible. ¿En lista? ¿Seguimos? No. En lista no. Mauro, seguimos hablando de los nombres, ¿no? De las contrataciones. ¿Cuál contratación de la U marcó bastante la diferencia? Ninguno. Salvo Britos. Para mí todavía no marcó la diferencia. No, sí ha marcado la diferencia. Es que para mí todavía no. Para mí todavía no. Para ti. Para mí todavía no ha marcado la diferencia. Para mí sí. Justo cuando lo necesitaron a Britos, creo que para. Escucha, lo mejor de la U es esa. Renovarlo Ureña. Conseguir que Ureña renueve tres años con la U. O sea, eso es un acierto. Lo mejor de la U, creo que hoy es el mejor equipo de Perú para mí, sacando es lo que mantuvo haciendo desde el año pasado. Pero para mí la U tiene... La U, estamos hablando de la U en Libertadores, porque la U en torneo local todavía le falta por demostrar lo que era el año pasado. Sí. La U lo que pasa es que baja la intensidad. Salieron campeones. Eso tiene que ver. A eso es lo que me refería del mérito, ¿no? Salir campeón del torneo local. Nacional. Exacto. Es un recontra mérito. Yo lo quise decir como jugando a la U y Alianza, y jugando quizás con un equipo B, porque si querés hacemos 11 jugadores del equipo B de la U y tiene que pelear el torneo. Y arranco si querés por el arquero que le gusta a ella, Romero, como jugador y a mí también. Ya tenés un arquero de selección. O sea, imagínate. A eso me refería, ¿no? Lo por que eso hizo, veces lo que hizo, la U, Alianza peca en jugar a media máquina. Sí. Da la sensación que juegan a media máquina porque saben que terminás ganando. Pero por terminás eso. Se termina equivocando el equipo rival. Lo que mejor hizo la U es mantener su plantel en Lo mejor que hizo la U. Mantener ese plantel. También siento que. A ver. Que los técnicos, desde el mensaje que mandan, lo que dije ayer, o sea, un técnico sí invita a tu equipo a dar un paso hacia adelante, a intentarlo, a buscar el arco rival, y el otro, con las decisiones y con los nombres que elige, tú te das cuenta que no. O sea, llegó con el cartel, y a ustedes que no les gustan los términos, pero llegó diciendo, yo soy un técnico propositivo, voy a ser un técnico propositivo. Con esa palabra lo dijo. Escúchame, cuando llegó el otro dijo, se van a enamorar del juego de... Propositivo, dijo. Pero eso te enamora. Eso te enamora. Pero su primer plan, Dari. Eso te enamora cuando llegó. El día de su conferencia dijo, nuestro fútbol es propositivo, un fútbol que prioriza en la medida de lo posible ser superior al rival a través de la posesión del balón, de ganar ventajas en el juego, de tener futbolistas bien ubicados para que logren esa ventaja, tanto posicional como cualitativa, de acuerdo a su calidad. Con la última frase creo que se limpia de todo lo anterior. Pero esa declaración tú la ves cierta, lo ves ahora reflejado. No. Entonces no. Culpa al entrenador. Es que, claro. Yo creo que lo intentó diferente porque al inicio. Sacar, porque va a conseguir. No quiere sacar de su equipo que logre. Mira, ahí dice posesión de balón. ¿Con esos jugadores vas a tener la posesión con de balón? Con Castillo y con Catrín no vas a tener la pelota. Entonces está. O y sea, con Sebastián Rodríguez retrasado, no. No tiene idea, Alianza, para jugar. Claro. Y tiene que ver, como digo, con la elección de jugadores. Tienes a un central adoptado lateral volante por izquierda y tienes a un Guamán que le cuesta pasar. Pero es responsabilidad suya también. Sí, claro. Por supuesto que sí. Totalmente, es responsabilidad suya. Porque cuando empiezas a jugar dos partidos y todavía puedes contratar
no hizo nada, no pidió jugadores del medio, no vio por ahí a alguien del medio local, no vio absolutamente nada como para mejorar lo que tenía. Yo creo que se enamoró mucho del primer partido. Se enamoró mucho del primer partido con Fluminense. No, sí, escúchame, mira. Mil veces con... y te da una explicación tan filósofa, tan que nosotros lo vemos tan pareciera por arriba. Pero si el otro nos da esta explicación acá y no pero nos si caga, dijo, digamos, pero si dijo dice, no, porque vi, porque usted no está en la semana, porque te enamora vi, con porque las palabras. ¿Por qué hice? ¿Por qué? Y tú no te sabes. Te enamora con la palabra. Pero si Mariano te dice que tiene ahí, el mejor plantel y tú no del lo Perú. Viste, solamente lo ves en los partidos, entonces creo y sabes que esto y ya está, y listo. Pero ya, si Mariano dice que tiene el mejor plantel del Perú y dijo que a De Santis lo habían seguido hace tiempo. Sí, dijo que no lo tenía en cuenta. De ahí que tú crees que lo seguían hace tiempo. Para mí es una gran mentira. Discúlpeme, para mí es una gran mentira. Si Sambrano no encajaba en el estilo de juego, ya es el mejor del plantel. No, pero no encajaba no por el juego, no encajaba por lo que pasó el año pasado. Dijo que no encajaba en cómo quería jugar, dijo, en los pliegues que... entonces está y equivocadísimo. En todo. Equivocadísimo. No, ahí sí está equivocadísimo. Dijo eso, no. Yo entiendo que, en el que lo separan del plantel por lo que pasó el año pasado. Pero la sistema, declaración de Mariani fue, no encaja en el estilo de juego pero, claro, que quiere el Alianza. El día del PPT, Zambrano es mejor que todos esas fechas. Totalmente. Ha sido como dices tú. Ponele que haya sido como dices tú. Le haga cinta capitán al partido, a los dos partidos. No. Entonces, ahí mismo se dan la contra. Claro, Mauro, ahí mismo se dan la contra lo que están hablando. Claro, claro, eso es lo que te digo. Un jugador indisciplinado, todo eso le vas a dar la cinta. Mira, yo las cosas no están claras. Sí. Y creo que hay confusión. Hay confusión porque empezaron con un plan y están ahora ¿con yendo con local, otro plan. Local. Le toca a Grau, el domingo. En Matute. Pero se molestaron. Se molestaron. Se molestaron cuando dije que estaba mal conformado el plantel. ¿Quién no, se molestó? Que sí, que hablas. No tenemos una bola de cristal para... ¿Quién? No tenemos una bola de cristal para saber que se va a lesionar Sabaj. Ah, sí, bola de cristal. No, pues, Víctor. ¿Pero qué le has dicho? Me imagino, para empezar, es que no sabían que se iba a lesionar Sabaj, pero el último tiempo de Sabaj, ¿cómo fue? No fue bueno. Fue meritorio de... Es que... De su apertura de fue espectacular. La apertura fue espectacular. Hace un año y medio de claro, eso. Hace un año pero, y medio. Pero tuvo mucho tiempo lesionado. Pero en la apertura... Bueno, eso parte es un análisis de que claro. Si contratas a un jugador... Cuando tú contratas... Mauri, cuando tú contratas a un futbolista... No, pero a él no lo lesionado. ¿Eh? A Sabaj no lo contrataron lesionado. Oh, ¿el rifle Andrés está jugando ya, no? Sí, ya está jugando de vuelta. En Cali, ¿no? En América de Cali. En Deportivo, ¿no? ¿El rifle Andrés está jugando? Están las declaraciones de Bustos, bueno, de cuando llegó. ¿De quién? Ah, de Bustos, cuando llegó. A ver qué dijo. Somos pragmáticos, totalmente distinto y es lo que muestra. Nos acomodamos. Con respecto a lo táctico, me encanta la polifuncionalidad, jugar de distintas maneras. Tranquilamente hemos dirigido equipos con línea de 3 o 5, dependiendo de lo que busques y la geografía del país. Si tenemos que cambiar el sistema para buscar el resultado, también lo haríamos. Sí, o sea, va de frente. No está yendo de espalda, está dando su discurso sin mentirle a nadie. Y así juega, o sea, los equipos de Bustos no te enamoran. No te encantan, no te... No son equipos vistosos. No, claro, no son pero, vistosos. Pero encuentran pero resultados. Pero son más exitosos que ¿qué vistosos? ¿Qué le vas a decir? O sea, ¿qué le vas a decir si el tipo ganó de local y empató de visita? En la Copa Libertadores. Pero él mismo te lo está diciendo. Y ahí te está ahí diciendo. En el torneo local está segundo. Te lo está diciendo con ese mensaje. Por eso, y en el torneo local está segundo a un punto y le queda el partido con el primero. Es totalmente lo contrario. En la Copa prefiero técnicos así. En la Copa Libertadores yo prefiero técnicos. Escúchame, el fin de semana la U va a jugar con Boys, que es duro. Con Boys, que es duro, pero que está el lunes a Cusco. Claro. Y ahí se juega, es su última salida. Es la última salida de altura, ¿no? De Cristal. Después creo que es el que tiene el fixture más ligero. Es el que tiene el ficho más ligero. Estoy de acuerdo con las declaraciones de, bueno, de Andrés. Sí. Tiene que ver. Sí. Qué buena foto de Ronnie. ¿Qué es esto? Ah, promedios en la Copa Libertadores. Bueno, los dos. La posición no te dice nada. La posición no te dice nada. Pero tiros totales, 10 y 10. Mira, tiros a puerta, 6 y 4. Pases exitosos. Es que reunió buenas situaciones Alianza contra Fluminense. Bueno, es en verdad es una lectura que a mí no me dice. Se resume no me con, dice la, con efectividad. Claro, ahí es muy parecido los números. Claro, ahí anda goles. Claro, se resume con la efectividad que claro, tiene Universitario. Que... El partido de ayer era un partido un gol, de una jugada. Y esa jugada la falló Yerel de Santis. La tuvo Yerel de Santis para poder capitalizar y porque cambiaba la historia. Y ahí el discurso no cambiaba en cuestión del ataque, pero en defensa sí se debía rescatar lo que se había hecho. ¿Verdad? Sí. Porque en defensa lograron que Cerro no patee al arco. O sea, que no te genera ninguna situación. Pero bueno. 132 likes, hermano. Está bajo. Está bajito, ¿ah? Está bajo. Yo creo que ya debería... ¿Ah?
Bueno, yo creo que ya debe... Oye, se molestó el otro. Yo leo a la gente, compadre, pero no me dejan ver qué quieres. Se ponen a hablar del propositivo, que deme las declaraciones de Bustos. No, pero un buen programa, Mauri. Un saludo, Cantoro. ¿Ha sido bueno traer estas declaraciones o no? Pablo, sí, pinta en también, el pero déjale, entonces que no, entonces que voy a leer a la gente si me dice que tiene los. Un saludo para Cantoro, dice. Claro, un saludo para el super hermano. 60 años. Pablo Chilingano. Pablo Chilingano, un fuerte abrazo, feliz cumpleaños. Por muchos más. A ver. 60 pirulos. Dejen su like. Ya se vienen las clases de definición, ¿ah? ¿Eh? También. ¿Qué? Claro, hoy hay clases de definición. Ah, escúchame, no, 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 pero es que eso no puede ser así porque sí. Con la narración del tanque, ¿ah? ¿Eh? Espera, pero espérate, este le da. Ansioso es. ¿No? Este cuando va de frente, ¿no? Sí, sí. Calma, sobrino, tranquilo, pisa tu pelota. Escúchame, si llegamos, lo primero que tenemos que jugar son 2.200 conectados. Ok, somos 2.200 conectados. Yo quiero proponer en este momento, y disculpa que abuse, ¿no?, de la confianza. Tenemos al señor Andrés Mendoza, delantero que juega en Europa. Delanterazo, ¿ah? Mucho tiempo. Delanterazo, ¿eh? Mucho tiempo jugué en Europa. Y cada cierto rato, cuando lo relacionan con algún futbolista actual, dice, primero que juegue en Europa, dice. Claro. Ok, hasta ahí la tengo. ¡Hala! Han hecho... No te digo, no te digo que estos son ansiosos. Entonces yo escúchame, no entienden nada. No entienden, ¿ves? No entienden nada. No me dejan. Por favor, dejen que termine. Ya soltaron esa vaina. Te mataron el cuento. O sea, hermano, estoy armando mi cuento y luego paso la clase de definición de Mendoza. Te mataron el cuento. Ya la cagaron ya. Claro, no, pero sí. Mendoza, ya Mendoza. Claro, sí. Ya Mendoza, pero, ya. Ya Dimorfía, Dimorfía. Está hablando. Cualquier cosa. Ponga la gráfica, ponga la gráfica. Bueno. Esa mano. Perdón, dale, dice. Bien. Somos seis. Ya pues, Miguel, Flores, ¿qué pasa? Bueno, se viene entonces, ¿ah? Aparentemente. No me perdone. ¿Cuántos likes? No me perdones, Miguel. Llámalo, Pe. Sí, no va a dormir. ¿Cuántos conectados hay? Escúchame. ¿Más de 2.000? 2.200. Ya, entonces necesitamos 1.000 likes. Claro. Con 1.000 likes, el señor Andrés Mendoza, natural de Chincha, ¿no? De Chincha. Natural de Chincha. Obvio. Andrés Mendoza. Chincha Andrés Mendoza, además, propietario de la franquicia más importante de pizzas que hay en el país. Además, que son las pizzas ya pues. Dame espacio. Las pizzas ya pues. ¿Tú sabes cómo son las pizzas ya pues? Las pizzas, no, ahí tienes que abrir. Pues, este es más salvaje. Abre. Las pizzas de Andrés Mendoza son así, mira. Acá. Una pizzaza. La gente de la producción ya sabe. ¿Cuántas quieres, Mariano? Pincha la pizarra. Ok, ¿cuántas quieres, Brenner Marlos? Dos. Hamilton. Uno. Dice. Ok. ¿También se cortó el pelo? También se cortó el pelo. No, así parece. Quería imitarlo a Brad. Una ardilla de Miraflores le ha comido. Yo ni bravo. Ok, ni bravo. Escúchame, 1.000 likes. Bronceado. 1.000 likes. Y Andrés Mendoza, natural de Chincha, propietario de la franquicia más importante de pizzas de Perú, que es la pizza ya pues, la más grande ídolo del de país. Brujas también, ¿eh? La pizza de Andrés. ¿Ah? Ídolo de Brujas también. Ídolo en Brujas. Ya está, tenemos un estudio rápidamente, Mauricio Loret de Mola. Ha podido adquirir, en este caso, toda la logística para hacer posible este estudio especial. Que va a llevar hasta ustedes las clases de definición con el profe Andrés Mendoza. El teacher Mendoza les va a enseñar cómo definir. No olvídense de lo que pasó. Es Eddie Murphy. Eddie Murphy. Yo te digo la verdad. Eddie Murphy. Ey, pero pará. Voy a decir la intimidad. No, pero pará. Pero ¿cuántos likes? ¿Qué pasa? No le regales a la gente. No le regales a la gente. 87 en 2000 y tanto. No puede ser. Mira, Andrés, lo que pone ahí. Mira. Martín, la grande la del Cóndor. Oye. En efecto, la anterior. La anterior. Waterman, una pizza para el golf. Oh, ¿qué fue, mano? Eso, Tanque, dame show. Apúrense que nos quedan 1.000 likes. Media hora, 1.000 likes.
Uy, ay, estamos apretando con el tiempo. No, digo que sea. No, es que ha venido visita, Ha venido visita, le ha tirado su café. ¿Qué a ti te han traído? El anterior, pueden poner. Bueno, a él, Chifa. Lo de Andrés, que le ganó el Almina. Bueno, ¿con qué jugadas va? ¿Para qué? Va. Pisa Andrés a hielo, de mira, con la Yeriel. Bueno. Más respeto con el Cóndor. Andrés va a simular la acción de Yeriel de ayer para ver qué tuvo muy que hacer. Fácil, la de, pero la muy fácil, pero muy fácil. Mira. Está avanzando. Confía. Allá los incrédulos, dice mi tío Cuto. Mauri, ese mensaje. Paul dice, más respeto con el Cóndor que se dio el lujo de ganarle al Milan en su estadio por la Champions League. Pero por respeta, supuesto. Respeta, claro. Gracias. ¿Por qué la regla de las clases de definición tiene una marca de 20 centímetros? Vamos, profe Gallardo. ¿Qué pasa, mano? Profe Gallardo, vamos, profe Gallardo. Viene Andrés Mendoza. Yo conocí a Andrés Mendoza cuando jugaba en los juveniles del Sporting Cristal. Ah, sí. Andrés Mendoza. Claro. Yo estaba en el colegio. Era reportero, ¿sí? Yo estaba en el colegio. ¿Y en el colegio? Sí, claro. No, yo estaba en el colegio y Mendoza era. Yo hice promoción con el Pato. Con el Pato, con Marco Churliza. Sí, claro. Sí, te echo. Claro. 7-8 somos, sí, todos. Claro, casi todos. Todos somos 7-8. ¿Qué pasa? Yo tenía 10 años ahí. 7-8. En 98 yo tenía 10 años. Ya está bien. Está bien que te mantengas, que te conserves bien. Yo tenía 5. Sí, sí, sí. ¿Ah? Yo tenía 5. Ya, ok. Omitamos el tema. La jugada polémica, dice. Omitamos el tema de Mendoza en los juveniles. Yeah. Pero bueno, hoy Mendoza se va a estrenar como teacher. Sí. O sea, no lo va a ver en ningún otro lado. Sí, esto va ni, a ser. Ni en la marca de apuestas, en su programa con el Sensei. No. Acá va a ser. Acá va a ser Mendoza. Y le han traído, no se pierda el atuendo que va a lucir Mendoza. Pero primero 1,000 likes. Hay un atuendo de profesor que le han traído y además su birrete para que, claro, sea una clase maestra, masterclass con el Cóndor Mendoza en breve. O sea, lo que tuvo que hacer Yeriel, ¿no? Es un poco la explicación. Lo que tuvo que hacer Yeriel. ¿Va a ser la de Santi nada más? ¿O? No, la, tiene la que de ser... Waterman también. La de Fluminense. No, hoy es una. ¿Cuál quiere la gente, güey? ¿Cuál quiere...? Espera. ¿Cuánto? 10 minutos. ¿Qué pasa? Se la juega de rápida. Esa juega de rápida. Se la juega de rápida, dice. No se puede 10 minutos. Pero de lo técnico ahí. ¿Cómo que no puede 10 minutos? De hecho, parte de la jugada es la rapidez. Claro. Espérame. A la gente hay que preguntarle. ¿Qué jugada les gustaría? Una cosa. Me escribieron mientras venía en el tráfico. Ah, te escribieron. No jodas al Andrés, no lo agarré, que yo. Están todos jodiéndolo a Andrés, ¿eh? ¿Quién? No, ¿o no? No, calme, se está relajando. Te ponen ahí, se ríen. No, espérate. No. La gente va a opinar, la gente va a pedir ahora qué gol o qué situación les gustaría que Andrés. Yo quiero que arranque fuerte, que pise fuerte, que arranque con la de Ecuador. ¡No, pecantor! No, hermano, es coyuntural. Que después vengan lo bueno. Es coyuntural. ¿O no? No. Qué feo, porque mira. Falla una y lo molestan después de todo lo que ha hecho la plata por nosotros. ¿Qué hizo con eso? ¿Sabes la plata que está haciendo con eso? Sí, a mí me llamó. Aló, Darinka. Escúchame, si Mendoza hacía el gol, acá estaría sentado otro. Bueno, ya. Bueno, excuse me, man. La gente se va a recordar. Dejen sus likes. Mierda, para ver al profe. La gente quiere ver al profe Mendoza. Ah, ahora es el profe Mendoza. Teacher. Se viene la clase de definición con Andrés Mendoza. Masterclass. Claro. La de Ecuador, dice Miguel. Mauro lo que hizo. Oye, qué lindo. La gente ya no quiere que comenten del 4-4-2 ni el 3-5-2 ni güey. Allá quieren a Mendoza. Que se fue mano a mano. La vamos a poner. La vamos a poner. Oye, quieren a Mendoza definiendo. La gente lo pide. Bueno, muchachos, vive tu pasión todo abril con ganancia adicional. Apuesta por los equipos de la Liga 1 Te Apuesto en las copas internacionales y gana hasta el 100% más. Regístrate en teapuesto.pe. Te apuesto tu pasión en todo lugar. Pueden ver todas las opciones en todas las competencias, ya lo hemos dicho, las mejores cuotas las van a encontrar en Te Apuesto. Ahora vimos partidos también de Copa Libertadores. LDU le ganó a Botafogo con gol de Alzugaray. Un partido que seguramente la gente de la U estaba pendiente. No, en casa. 1-0. Bajita la imagen de Botafogo. La verdad sí. Bajita. Viendo lo de Botafogo, la U puede ir a hacer algo. Le gana la U, le gana. O sea, por lo que vi en el partido de hoy, ¿no? De Botafogo. La U va a quedar primero. ¿Sí? O sea, ahora te digo Puma Carranza ahora. No, yo te estoy diciendo. El Puma que dijo contra Botafogo, ¿ah? Solo te estoy diciendo. Es verdad que si gana lo del local. Claro. Tiene 10.
Para mí ahora, no. Porque yo antes decía que no había chance, pero por lo visto en la Libertadores, ojo en la Libertadores, porque en el torneo local todavía no me gusta Universitario, puede clasificar a octavos. La tabla que es 4, tiene 4. 4-4. 4 Junior, 4 la U. Claro, LDU 3. LDU y Botafogo está en 0. Por eso te digo, gana sus dos partidos. Le roba a Botafogo, por último, que empate con Botafogo y ya lo deja al fondo. Gana sus dos partidos y ya está, en casa. No sé, el año pasado... Lo que pasa, tenía Dari, 6 puntos y quedó último. No, Dari, lo que pasa que Botafogo el año, el 6 no tuvo, ahora 4. 3 ganados son 9, más 1 afuera son 10. Claro, con 10 ya. Llegó el momento de nuestros amigos de Cabify al programa, la app más segura y confiable para moverse por la ciudad con diferentes y los mejores conductores, quienes cumplen con rigurosos estándares de seguridad y calidad en el servicio. Además, todas sus rutas están monitoreadas. Señor, ratito, pues. Además, todas sus rutas están monitoreadas en tiempo real para brindarte la tranquilidad que mereces al viajar. Descárgate la app y viaja seguro en Cabify. Bueno, ¿llega el momento o todavía? Espera. Todavía. Bueno, déjame están, ver. Están no, preparando están el escenario, ¿no? Señor, cancha, ¿qué escenario? Es un estudio que usted ha adquirido y me parece bien y lo felicito. Esta es idea de la gente de producción. Me imagino que, claro, igual en momento va a salir Mauro. No, sin likes no va Mendoza. Sin likes no va Mendoza. No, si no llegas a los 1000 likes, el que hace la clase de definición es Brenner. Claro, claro. Richard Mendoza, explique cómo definir de derecha, dice. ¿Ah? No, digo, de que él me está diciendo de que no puede quedar primero. No, sí, claro. Claro, quiero ver al profe Cóndor explicando la jugada de Waterman con el flu, dice Santi Aparicio. El Cóndor quiere likes. Si no hay likes, ¿no? No, sí, eso es verdad. Pide likes, pues pide likes. Se siente poquitos. ¿Cuántos likes quiere para el mil likes. Y le explico cómo. Bueno, dice Marcos Adrián Castro, dice, qué grato ver definido? Que cada día se consolida no mejor pero... y nos entregan un producto que sin duda es la alternativa excelente, con un panel realmente destacado. Abrazos desde Japón. Gracias, mi querido Marcos. Gracias, Marcos, aunque no te han prestado atención. Saludos para Marcos, por tan buen comentario. ¿Para acá o para allá? Bueno, no, pues, no, 618. No, 628 likes. Djokovic. Y 800 al menos. No, tiene que ser 800. Tiene que ser 800. 800, ya, 800. 800, sí. Andrés, con 800 explicas uno, nada más, Andrés. Pase de 1000, es 1000. Lo que yo pido es 1000. Claro, ahí está. Mendoza, por favor, dirígete a tu público. 1000 likes, por favor. 1000 likes. Si no, el nivel de ese. Llegó la guía también. 1000 likes. Ah, lo que pides es 1000. El francés, el francés. No, mentira. Pero mira, somos 1800 usuarios. Tú a la francés, tú a la francés. En YouTube somos 1801 y no, solamente hay 638. No a lo francés. No a lo francés. Increíble. Llegamos a 1000 y el Cóndor hace su definición. Sí, por mis menos, menos, mucho nivel para hacer eso por 600. Está subiendo lento. Demasiado nivel. Acaban de ponerle, gané, hizo gol al Milan en Champions y vas a ver, claro. Profe Cóndor, explique cómo liquidar. ¡Oh, ya! Eso también. Mira, tienes que hacer un programa a la 1 de la mañana. Él dijo que si hace un programa a la 1 de la mañana, explica todo eso. Se viene el programa del Cóndor. Sí, se viene el programa del Cóndor. Otra vez Andrés. Otra vez Andrés. Quedó la historia de... ¿Cuál? ¿Otra vez, Andrés? No, la historia del golf. No, pero ese es... Yo voy a decir una cosa. Ah, no, pero ese ya... Y esa corrió porque hoy estuve en un estudio de televisión con un periodista importante y me dijo, ¿sabe la amistad que tenemos con él? Me dijo, ¿te contó la de Italia? ¿Cuál tuviste en Italia, hermano? ¿Italia? No, loco, esa no. Esa tiene que ser mínimo en Italia. Pero mira, que ya estamos en 700, tranquilo, la gente está subiendo, ustedes tranquilos, pero ¿por qué se ponen nerviosos? A mí lo que me altera es que se ponen nerviosos. Mira, la gente está subiendo, vamos a llegar a los 1000 likes y Mendoza va a contar la historia de Italia y va a jugar. No, pero la Italia son 3 lucas. ¿3 lucas? Sí, ¿sabes lo que es? No, 3000 likes. Claro, 3000 likes. Ah, ¿con eso? ¿Sabes lo que es eso? Ah, ¿es con es triple X? No. Ah, tienes el programa a la 1 y... Oye, te digo, ese es su programa a la 1. No tiene desperdicio. Mauri que enseñe, dice Lisandro. Mauri que enseñe... Oye, Mauri. Mauri. Hermano. Mauri, ¿qué vas a enseñar, Mauri? Inglés, la definición, hermano. ¿En inglés? Mauri va a enseñar inglés. La definición. Sube. Tú podrías volver a hacer la parada de pecho. De pecho. Claro, podría recrear. Si es real o fue muy preparado. Te la tiramos tú. Pero hoy el protagonista es... No, hoy es todo de Andrés. Ah, ¿te quieres ir? No. ¡Ah, ya! Es jueves, que está de novio. ¿Está de novio? Está de novio. Jueves,
Jueves, claro, que tiene que irse al cine. Su jugador favorito es el de Junior, ¿no? Enamorado. Claro, el F. Con razón. Porque hace dos meses, agarraba y decía, yo le decía, oye, quiero ir a la casa, ya, porque. 800 yo hago lo que fallé con Ecuador. ¿Cómo? Por 800 él hace eso. No, por 800 no está barato, pues. Barato, Andrés. Profe, explique cómo se hacen las pizzas buenazas. Ya, en 800 va. Mientras tanto, explica cómo se amasa esa pizza. ¿Pueden poner la imagen o todavía la de la definición? ¿O es? Tenemos un bloque armado, o sea, no me lo desarmen. Disculpe, ¿ah? Se puso. Qué pesado. Bueno, ahí está. Ya no dejen likes, ya se paró. Ya cambien, ya pongan a ver ¿cómo se llama? Los otros conchas, ya. Claro, uno ya. No. Son como Gil pidiendo likes y el otro se para a los 700. ¿Qué puedo hacer? Flojo, fuera. ¿Qué puedes hacer? Pizzas. La pizza. ¡Eh! Ese mi Andrés. Uy, sacó chicha. Está bien. Está bien, Mendoza. Claro. Te tocaba. Bueno, todo tuyo el relato, mi querido Tan. No narrar nada ya. Todo tuyo el relato. Bueno, se va a venir, ¿no? Entonces la clase de definición ya con Andrés Mendoza. Primero va a ser coyuntural, según lo que ha pasado, el partido de Alianza. La definición es de Inés de Santis. La definición es de Waterman, que pero, no pudo... Pero el tanque va a narrar, a Mendoza. ¿No? Ah, el tanque, claro, va a narrar. No va a narrar nada ya. No, malcriado, fuera. No, Andrés. Escúchame, Andrés. El tanque iba a narrar y cómo le ha faltado respeto. Claro, malcriado, pero no puede ser. No, sal. Ya, sal, Mendoza. O cómo pedir la jugada de gol. Ya, Mendoza, ya. Andrés, ¿y le ha mandado su pizza a su casa? No, le ha mandado todavía. O sea, te grabo tu promoción todo. Ya te cagaste ya. O Cóndor, cuidado con mi ojo, dice Víctor Ramos. Pero mejor que se ponga Tabas, ¿eh? Bueno, hermano, voy a presentar entonces... No, pero que se ponga Tabas. El momento del día, el momento del día, el momento de la semana, el momento del mes, las clases de definición con el único Andrés El Cóndor Mendoza. ¿Hay cuña y todo? Sí, Mauro. Todo. Acá también creo, ¿ah? ¿Eh? Mar. Mauro. Pero todavía no lo auspicia nadie con chimpune, nada. ¿Ah? Está descalzo. Todavía no hay auspicio de chimpune. Está descalzo. La producción nos cuenta, ¿no? La primera jugada que vamos a ver es la que falla Yeriel de Santis, que tiene la opción del 1-0 en Asunción. Y bueno, ¿quién mejor que Andrés para contarnos qué es lo que se tenía que hacer? O simular la jugada, ¿no? ¿Cuál era la mejor manera de definir esa jugada justamente para el venezolano Yeriel de Santis? Bueno, ¿tenemos la jugada, muchachos? Bueno, tenemos la jugada. Espectacular. A ver. Bueno, esa es la jugada, ¿no? ¿Esto cuál es? Esa es la jugada de ayer. La de ayer. Hoy que con fotos va a ser. Pendejo, ¿ves? ¿Ah? Bueno, estamos viéndola, muchachos. O menos mal que había agarrado el bloque. Claro, felizmente había el bloque. Ya. Bueno, le pega medio extraño, ¿no? Le da ahí como que... A ver, ¿cómo definirías, pues? Ya. Pero Poncha Mendoza, claro, que estos son unos salvajes. Poncha Andrés, pues. Claro, Poncha Mendoza, que está con la pelota. Claro, ya vimos la jugada, ya sabemos cómo terminó. Claro. Ahora tendríamos que ver a Mendoza, al profe Mendoza. O sea, ¿cómo tuvo que definir, no? Agarra el plumón. Ahí está. Pero la toma, muchachos. Está saliendo, en toma. Ajá. Un pulmón. Andrés debe estar ahí. Abajo. ¿Quiere quedar con la pelota? ¿Escucha, Andrés? ¿Quiere quedar con la pelota? Ya, no, ¿cómo? Sí, con la pelota, sí. Bueno, tienen que entender que es primer capítulo. O abre más el plano, güey. Lo mejor posible. O abre más el plano, que claro, no se ve la pelota. Claro, no se ve la pelota. Claro. Ya. Abre más el plano, pues, hermano. Todo de nuevo. No, estamos en vivo, o sea, la gente ya sabe, estamos en vivo. Ahora cuéntanos qué. Claro, ¿cómo tendría que haber hecho, Andrés? Lo que pasa es que a él le queda de rebote, ¿sí? Le queda de rebote. Y él lo que tenía que hacer es. La primera era estar tranquilo, ¿no? Claro, se ve la pelota. Así, la pelota ahora. Y ahí definir, pero así, de pegarle así, porque él le pegó con el peine fuerte. Lo que tenía que hacer es un costado. Claro, o sea, la cacheteada para el costado. Un costado. ¿Tú la metías o no? Obvio. Ahora tenía otra opción porque podía dársela también a Freites. Freite.
No, pero ahí poco, nadie. Sí, poco pero... Claro. Lo que pasa es que hay un 9... Hay un 9... Claro, un 9 ahí no... Ve al arco, claro. Para que te lea al arco tiene que estar sí, bien... Pero sí... Claro, pero él podía hacerlo mientras... Se abre el pie, va afuera. No, claro. Es como dice él. Ahora, no confío... No. Va al palo. Al palo, el derecho, claro. Él no confió en la izquierda, ¿no? Al pegarle reto va a estar el arquero. Ahora, no confió en su izquierda él. O sea, él le pega con la derecha, ¿no? Y le pega como que... Le pega con la... Sí, ¿no? Le pega raro. Le pega... Primero le pega con derecha... Andrés, creo que primero le pega con derecha, la pelota le queda ahí de nuevo el rebote y le pega de nuevo con la derecha. Se desespera. Se apura y quiere... Va a estar mal, el delantero tiene que estar tranquilo. Solo... Bueno, otro de experiencia, obvio que la va. Claro, es la verdad. La verdad, en serio. O sea, ¿quién la hacía? Verdad. ¿Paolo o Barco? Cualquiera de los dos. ¿Paolo o Barco la hacía? Sí. Tiene experiencia. Ya es, claro. Pobre de recorrido. ¿Y no, era opción cruzarla? No, no, porque la tenía. Te digo que podía, claro, abrir el pie para que vayan los dos palos, ¿no? Pero él decidió pegarle donde está el arquero. Hay muchos goles de Barco que define con la parte interna, adentro del área. Ya. Y es verdad lo que dice Andrés. Eso se llama experiencia. Y es verdad. ¿Se apuró? Sí, para mí se apuró. O sea, en el momento que le pega de derecha, la pelota le queda ahí dando botes y de nuevo, al verse que la tiene adelante, le pega de nuevo. Y le pega con todo el empeine. Según Lisandro, es un puntazo. Que no iba a ser un puntazo. Es, no iba a ser es, puntazo. Le pega. Sí, sí, le pega raro. Le pega raro. La primera falla. No, porque él creo que tiene el culo para atrás. Y pierde potencia ahí, ¿no? Sí, obvio. Y la segunda ya no... Bastió nomás para ver si entra o no. Ahora, tenía todo para ser héroe ya. Con esa jugada, ¿no? Con esa jugada... Minuto 91. Todo lo que está diciendo minuto hoy, 90, 91. Sí, minuto, sí, ¿no? Antes 92. Sí, sí. Eran los descuentos ya. Sí, ya estaba, ¿no? Ahí era. Ya estaba. Bueno. Desmarcado ya se está entregando al show, dice Carlitos. Bueno, único, a clase de definición solo queda. ¿Cuál? ¿Cuál ahora? Las de Waterman. Ah, las de Waterman. Ah, las de Waterman con Fluminense, ve. Ahí los five. Claro. Y a ver, vamos con la primera. Está que estamos bien. A ver. Ahí está. No, la primera es la que le toca a Serna después de hacer una pirueta. Que le pega de izquierda. También le pega mordida. Me ha mordido. Ahí está. La que está en pantalla es la que le cruza al arquero. Él llega medio así como que se va. ¿No? Como que se va cayendo. Ahí que tuvo que hacer. Eso que ¿cómo le hubiera pegado tú? Yo ahí le pegaba tres dedos. Claro, Milan. Milan. Nada más. ¿Con la derecha o con la izquierda? No, pero ese lado opuesto, sí. Es para la derecha esa. Así. Claro. Pues ¿tú hubieses perfilado? Igual, si yo soy derecho le pego tres dedos, ¿no? Claro. El otro era el pase a Yo tenía. Ahora, el portero cubre bien el palo también, ¿no? Pero la que dice Andrés, el pase al compañero. Claro, ese era. Para mí era la primera opción, claro. Creo yo. Traductor de Andrés Mendoza. Sí. Sí. No, en serio. 780 likes. ¿Por qué se paró? Muy barato. Para mí el arranca mal porque, no sé, serán 2-3 metros antes, él como que se cae. Sí, claro. Claro. Hay algo que... Él se tropieza, claro. Ya llega, más porque uno lo dice así, pero viene uno que está marcando. Pero todo el contexto que te marcan, todo. Pero ahí no te atreves a pegarle tres dedos, o sea, no fuerte, ¿no? Sino despacio. Un zurdo, decís. No, con la misma derecha. Ahí es con la derecha. Y así. Claro. Se hace gol de crack. De ahí se va y lo cambian. Claro. Viene la alianza. ¡Oh, mira! ¡Oh, mira el otro! ¡Claro! ¿Qué dice? ¿Quién va? Pero es verdad. No, pero tú le meterías con la derecha tres dedos. No, porque ahí me queda mi zurda. Claro. Por eso es lo que te digo. Pero si estoy derecho, le pego tres dedos. Si fueras derecho, claro. Ok. O darle pase a Senna, que estaba mal. También. ¿Llevarse la primera opción hacia afuera? No, pues estaba muy cerca. Ya está en área chica, ya. Escúchame, para mí la intención está bien, ¿eh? No, sí. Te digo la verdad. Lo que pasa es que para mí le pega mucho con... Para mí llega él, llega mal, la agarra mal. No la agarra bien. Ya siéntate, oye. Esto dice que mal criado. No. No, hermano. No, la verdad que estamos aprendiendo bastante. Enseña lo que no se hace en el área, dice. ¿Ah? Enseña lo que no se hace en el área, dice Ale. ¿Darán título al final de las clases? Estamos, claro. Claro. Vamos a dar un título, ¿no? No, pero esa es la de Waterman, ¿no? ¿La sombrea? No. No. Lo que pasa es que está muy cerca. No, yo te digo, dar pase, pero si no, yo no se lo hubiera dado tampoco. La cruzo así. ¿Cómo? Pero la primera para mí era pase. Para mí no llega bien. La primera era pase o la cruzo, sí. ¿No?
Lo que pasa que yo creo está que amplio, no, si Waterman le llega a meter tres dedos en cero, tres dedos hacia el palo. Claro. Pero no tan fuerte, sino ponerle el piecito nada más. O sea, no es que pegarle fuerte tres dedos. Claro, lo que pasa es que ahí es difícil que, si que el delantero se la dé a otro. Hoy, lo que hubiera sido él, tú te ves con el arquero saliendo y ¡pum! Le tenía que llamar a pedir disculpas. Si te ve que estás dudando, costado. Pero Andrés, si le mete tres dedos Waterman y como dice Mauro, la manda al córner. La manda al córner, ¿sabes que lo matan? Oh. Hay un delantero que practica, pero claro. No sé si él practica. Yo sí. ¿Tú practicabas? Claro, por eso. ¿Con la selección? Siempre he hecho goles. ¡Oh, ah, qué si feo! ¿Has visto los goles de selección? Sí. Se molesta, ¿no? Claro. Se molesta. Ya, bueno, vamos a la tercera jugada. La otra de Watson. Se jugaba la eliminatoria para... Ah, no. Es este. Esa para mí es la más clara de todas. Jugadón de Serna. Claro, jugadón de Serna. No se ve la imagen. De izquierda todavía le mete. No. ¿Cuál es esa? Claro, esa es la que Serna se pinta por la raya. La que Serna hace una... Y la suelta y Waterman le da con la izquierda. ¿Y cómo definiría Andrés Mendoza? ¿Le faltó fuerza? En TikTok va a salir. Clases de definición con Andrés Mendoza. No se puede ver, ¿no? ¿Cómo definirías? Omar, no se puede ver, ¿no? No se puede ver la jugada. No. O sea, movimiento, así. Bueno, tiene que ser así cuadro por cuadro. Lo que yo me acuerdo, la agarra mordida, creo, ¿no? Oye, está atrás, izquierda. Sí, mordida la agarra, creo. No, lo que pasa es que estaba adelante. Claro. Ya se había pasado la jugada. Y la rapidez de la jugada, todo. No, pero ya, pero él estaba para hacer esto, no. Pero si él tuviera más atrás, yo creo que la metida normal, pues no pateaba, ¿no? Claro. Se pasa. Él se pasa, tiene que volver y con su pierna no abre. Oye, qué momento único en el YouTube. Increíble. En la historia del YouTube es un momento único. Lo que pasa es que cuando un futbolista se pasa, pierde fuerza. Ya, de atrás, ¿cómo le vas a pegar? Y yo creo que se pasó. Por eso, se ha pasado. Por eso, como lo que está explicando Andrés, que ya se pasó ya. Ya se pasó. Claro. No le esperas. El teléfono del delivery también es para clases de definición, por si acaso. Por cada pizza, una clase de definición, claro, ¿sí o no? Claro, eso puedes incluirlo en el plan, supuesto, en el menú. Por supuesto, claro. Claro, pero bien, sí, una clase. Espectacular. Ahí está. Calla, mierda. A pesar de todo. Se quedó dolido. Sí, está dolido, ¿no? Espera. Andrés, es que le metiste. ¿Sabes qué? El que menos esperaba era de Andrés. De ti, no lo esperé nunca. No lo esperé nunca. Pero ya sabes. Igual, espérate, igual. Igual hago todo mi maroma. Pero espérate, ahorita cambié. No, espérate. Aguanta. Aguanta. Espérate, tiene que ser con todo. ¿Vas a incluir clase de definición también? Dale. Clase, después vienen las clases de definición con Andrés. Espérate que ahorita viene, porque tú ya sabes. La pizza ya, pues, es la más grande del Perú. Es la pizza de Andrés. Es así, mira. Una pizzaza. La pizza ya, pues, del gran Andrés. Pide la sal... 930-920-253. Atendemos de martes a domingo de 6 de la tarde a 10 de la noche. Gracias, pisa ya pues. ¿Cómo es? Con Andrés. Y si tienes suerte, llega con clase de definición también, hermano. Claro. Y si llegas a tiempo, claro. Sale con su clasecita. Cuidado que ya no van a pedir nada. Tengan cuidado nomás, que esa clase también es. Claro. Pero bueno, o sea, bien, Andrés. Andrés. Espectacular. Un lujo tener a Andrés para la definición. Bien, hermano, ¿eh? De película. Está usando zapatillas. Pero bien, buena la claqueta también. La gente es original, ¿eh? La gente es original, la gente quiere. Pero escúchame, ya la próxima es con musicalización de Está bonito. Pero está buena la iniciativa de la producción. Debo felicitar la iniciativa de la producción. Iniciativa. ¿Un marquito se puede buscar también o no? Estamos un poco bajos de plano, pero bueno, algo puede mejorar después. Claro. La luz está muy bien. Y Mendoza en la clase, espectacular. Enorme. Extraordinario. Sí, claro. La próxima recreamos otra situación, ¿no? Coyuntural, puede ser antigua, ¿no? Puede ser una acción. Claro. Antigua, puede ser un gol que marcó. Claro. Un Champions. El Champions. La Liga. Recreamos una situación. ¿Por cuánto? 7000. Mira cuántos likes tiene en este situación momento. Que podríamos recrear. Mira cuántos likes tenemos. ¿En verdad hay eso? 7000 una. No. ¡Ay! 806. Puso los likes de ayer. No,
gente la muerte, ¿eh? No, está bien, poco a poco, pues, hermano, poco a poco. La gente se viene enterando que tenemos las clases de definición con Andrés Mendoza. Después vienen, ¿sí?, las clases, después vienen las clases de inglés con Mauricio. Mira, mira lo que dice Santi. Mira, le ha gustado, dice. Mira lo que le ha gustado, dice Santi. Mira, le ha gustado, dice Santi. Mira, 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 de un día despedida, dice. Dice Santi, ya es. Sí, no, pero bien. Puta, ¿eh?, qué grande, ¿no? Mariano dice que le ha gustado. Qué malo de Mariano. Resumen. Gracias, profe Cecilio Mendoza. Ya sé lo que no se hace en el área. Dice Ale. Sé lo que no se hace, dice. Oh, la gente la muerte, ¿eh? Uno más, uno más. Uno más. A ver. Claro. Luis Montoya dice: Mauri, hermano, saludos desde Barcelona. Hincha de Alianza y del programa. Mi esposa dice: duerme. Pero yo fieles a ustedes. Chévere, hermano. Gracias por vernos. Buena, Luis Montoya. Gente esfuerzo, saludos, ¿no? Saludos. Claro, sí, porque acá son las 9. Sí. Mauri, provecho. Se vienen los auspicios para... ¡Ah, Peluis no, Pulpo! Si está bien, buenas llantas tiene Mendoza. Buenas llantas tiene Mendoza. Mendoza lo es todo. Mañana 5K, dice. Y a veces ahí está, Sergio Bonilla. Oye, la gente quiere seguir con las clases de definición de Mendoza. Claro. Claro. Con ese fondo rosado, el cóndor parece... Oh, pero ese McLovin también. Un colaborador. Sí, en las clases, claro. Un colaborador. Mauro. ¡Colabora! ¡Colabora! Profe, eso quiere la gente. Profe, va a dejar tarea, dice. ¿Vas a dejar tarea, Andrés? O Yara. La gente quiere tarea. Para que... ¿Qué tienen que hacer para mejorar? Tienen que llamar. Tienen que llamar al 9. No me acuerdo el nombre. El número. ¿9 cuánto? Número, el número. Al 9. Ahí está. Ahí está. Al 930, 920, 253. Pisa ya, pues, la pisa de Andrés. Los delanteros de Alianza. Y va con su clase, con su clase. Sé que hiciste un clásico, ¿eh? Y va mañana, mañana. Anda a registrarlo eso. Sí, sí. Esa frasecita, ¿eh? ¿La pisa de Andrés? La pisa de Andrés. Sí, claro. Esa, la pisa ya, pues, de Andrés, no sé qué. Sí. Ya, pues, la pisa de Andrés. Y los delanteros habrán visto. ¿Ah? ¿Los delanteros? ¿Tienen documento? ¿Van a ver la clase de Andrés o no? No, pero sí, tanque, vamos juntos. ¿Con quién fue Alianza? La pagamos media la carta documento. La carta documento. Un grado. Andrés, si Waterman hace goles porque ha visto tus clases de definición, por si acaso. ¿Qué pasaría, no? Sería la que Waterman haga un gol. No, la clase de definición de Andrés. Por supuesto. Detalla, nos agarramos eso. Claro. De todas maneras, claro. Si lo regalé ese gol, pucha, funcionaron tus clases, pero recontra funcionaron. Leonardo, ¿es verdad que el profe Mendoza se graduó en la Vallejo? Dice Leonardo. Cóndor, por tus academias, PES. Pronto, pronto. Claro, faltan academias delanteros. Se pueden fusionar ahí con Mauro. Academias Men. Buena clase de gol de Andrés, dice Abraham Hidalgo. Me ido. Claro, profe, le contoré, recreé la jugada del golf. ¡Óigame! No, no. El golf es otra cosa. Claro, ¿sabes? Otra cosa. Sí. Del golf. Necesitas, o sea, más, más sofisticado. Mucho like, tiene que haber. ¿Ah? Ahí necesitan un jacuzzi. Hay cosas para recrear. Sí, ¿verdad? Ahí necesitan un jacuzzi, claro, ya está recreando. Y ya ese carro no lo tienes más tampoco. No. Uy. No. Ya no estás ese carro. No, ya. No. No, ya. ¿Cuántos tenía? Tiene que soltar el carro. Nueve carros tenía. Nueve carros tenía. ¿Y por qué tantos? ¿No? ¿Qué hacías contando carros? Me gustaba, a veces eso. Bueno, que así en los carros mejor no pregunten. Lunes, martes, miércoles. Todos los días le tocaba al cóndor un carro diferente. Ese era su. ¿Paris Hilton habrá estado o no? Ese era su. Uy, regresó Paris Hilton, ¿ah? Uy. Regresó. Yo te digo lo que. Esa es otra historia. Ajá. Esa es otra historia. Oye, mira, ahí se Cóndor define muy ya bien. Ya la contará, hermana. Ahí se ¿eh? Da la cuenta por. Oye, estamos cerca, claro. Creo. Ya está, ya. Bonjour. Oígame. Ya sabe, claro. Buenas clases, el profesor Toñizonte. Dice Toñizonte. ¿Estás enamorada? Coches. No, la gente es, está bien, la gente. Ahí está, mira. Claro, está la bien. Gente, la claro. Gente quiere. Compra la pizza ya, pues, y llévate unas clases con Andrés. Dice Johan Quesada. Esa es la frase. Saludos de Sao Paulo. De clase ahí llegando. Andrés, lo que más ¿Es verdad que usted mismo se jaló? El programa. ¿Ah? No, no, no. ¿Qué dice? No. Profe Mendoza, ¿es verdad que usted mismo se jaló en su clase de definición? Qué bueno. No, la próxima va a ser con puntaje, pues, ¿no? Tiene que ser con puntaje. Claro, mismo se matricula Waterman. Yo estoy esperando el programa a la 1. Aciertos también. ¿Ah? Yo estoy esperando el programa a la 1. Bueno, ya, Andrés quiere tener un programa a la 1. A la 1 es. Hagamos lo posible, ¿ah? A la 1 es. ¿Tú estás despierta a la 1? ¿Estás despierta a la 1? Sí, pero es otro programa. Vamos a empezar una vez a la semana, si quieres. Mariano, ¿quién hace el otro programa de Andrés? Con mi hermano, güey. ¿A quién hace el otro programa de Andrés? Hacemos. Puede
Lo que quiera. El que tú ves. Pero de fútbol no. De fútbol no, ¿eh? Es otra cosa. Lo que quiera. Claro, no, quiere, Andrés, Andrés quiere un programa. Andrés quiere un programa a la 1 de la mañana, pero nada de fútbol. Nada de fútbol. Solo anécdotas, ¿no, Andrés? Para mayores de 18 años. Claro, 18 para arriba. Claro. Claro. 1 de la mañana, dice. Está loco este. Mariano dice ya, ya, y la gente producción no se va a quedar. Lo produce Mariano. 1 de la mañana. No, sí, hay cosas, no, realmente, créeme. ¿Ah, sí? Son programas de colección. Que no, no tiene desprecio. ¿Qué? Programas de colección. Pero Andrés, ese programa sería una vez por semana. Nada más. Claro. Una vez por semana. Sí, no, ah, este. Sí. Una vez por semana. ¿Cómo da saludos? Los lunes, los lunes. Claro. ¿Cómo da saludos? El sábado me encontré con Eric Delgado, así que le mando un fuerte abrazo a Eric Delgado. Nada más. Me encontré con él. No he escuchado, no. Me encontré el sábado. No he escuchado. No, eres buena gente. No he escuchado, no he escuchado. No, en un Tony Curtis. Ah, ya. Un saludo para Ornella también, que Ornella Palumbo, que hoy es su cumpleaños. Buena gente. Un beso para Feliz día, Ornella. Es cumpleaños de Barcos también, ¿no? Es cumpleaños de Barcos. ¿Hoy? De Barcos, claro. Y de Julio Meléndez. Julio Meléndez. De Julio Meléndez Calderón, claro. Excelente información. Conejo. De Julio Meléndez Calderón también. Excelente información, Tanco. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Su cumpleaños? ¿Qué está mal? También pues. Porque, o sea, excelente información, porque todos los tomas fantástico. O sea, tú saludas a Ornella, lo podemos saludar a Barcos. Pero ¿por qué todos los tomas fantástico? Y a Julio Meléndez, Calderón. Excelente información. El Perón y su ballet. No sé, ¿qué? ¿Está mal? Pues, bueno, ya no quiero nada, ya me voy. Ya. Vamos a comer el chifa de... El programa Andrés y Cantona para nosotros. El chifa de Creo que le ha quedado al tanque chifa todavía. Oh, el tallarín estaba sabroso. Le metí bien, ¿ah? ¿Tallarín? Sí, estaba bueno. El chifa acá también es rico ahí. Importante detalle. Bueno, vive tu pasión todo abril con ganancia adicional. Apuesta por los equipos de la Liga 1. Te apuesto en las copas internacionales y gana hasta el 100% más. Regístrate en teapuesto.pe. Te apuesto tu pasión en todo lugar. Bueno, pueden apostar en todos los torneos, ver las mejores cuotas. Ya dijimos, hoy jugó el Edu que ganó a Botafogo. No pudo Deportivo Garcilaso con Lanús. O el Rico Garci. Soportó hasta donde pudo, ¿no? Soportó hasta donde pudo. Y Erustes hizo un gol ahí como para meter drama al final del primer tiempo. Pero bueno, no alcanzó. No alcanzó. Esta noche. Esta noche. ¡Ah! ¡Ahí está, pío! ¡Borra eso! ¡Borra! ¡Ahora te quiero ver! ¡Ahora ve! ¡No pasa nada! ¡Ahora ve! ¡Ahora ve! ¡Ahora ve! Menos mal que yo presté el oído, papá. ¡Ahora ve! Oye, ahora, no invoques. No, ya esa partecita la cortas, pues, así. No se escucha. No, sí, ya, claro. O Manja, Alexander López, todos podrán decir cualquier cosa, pero a ver, que tengan lo de hacerle la fiesta al Milan en su estadio. Respeto, claro, señores, dice Alexander. Claro. Profe Mendoza, la que está ganando el respeto de la gente, el cariño. Cuando recrea la jugada del Cuto, cuando hizo la de Ronaldinho. Con Mauro. Mauro tiene que ser eso. ¿Cuándo hizo la de Ronaldinho? La de Ronaldinho. Cuando estaba en León, ¿no? Creo que Cuto estaba en León. ¿En León o en Aurich? En León. Sí, León la hizo ahí en Huánuco. Aquí se la hace un jugador de Huancayo, creo, ¿no? Sí. El carro de Cóndor era una rana. Afirma, causa. No, es mentira. Bueno. El terror de los car wash. ¿Daría información de la U? De última. O sea, ¿va a poner equipo alterno? ¿Bustos? Todavía mañana recién van a probar 11, pero es muy probable que vuelva a jugar Tunche de titular. Hoy hicieron reducido y equipo A versus equipo B. Ganó el equipo B. El equipo de suplentes con Bolívar, con Guzmán, con Romero, con Ancajima, con jugadores suplentes. Pero hay que hacer un mix, ¿no? Sí, claro. Porque Boys también se la puede... Un mix, ya saben. Pueden escucharme en la Mega Mix. 5 de la tarde. Escúchame. Sí. Gracias, Mariano. ¿Ves? Escúchame, yo no, no estoy... No estoy en Radio La Zona, te has hueveado. Escúchame. No, pero hay un tema con lo que decía Darinka y la alineación de la U y lo que podría ser la U. Uh-huh. Y tiene que ver con que no juega Copa Libertadores hasta el 24. Entonces, o sea, tiene el partido del sábado con Boys. Está bien, pero de ahí no tiene partido hasta cuándo. ¿Viernes? Es un partido difícil con Boys y que tiene que sumar de tres. Es más probable que cambie el 11 en el siguiente partido contra Comerciantes o Unión Comercio. Unión Comercio. Que contra Boys, porque con Boys es un equipo de más exigencia. Es un partido donde va a tener más exigencia. Entonces necesita jugadores
que te puedan marcar una diferencia. Teniendo en cuenta que luego les puede dar descanso, ¿no? Claro, claro. Y es, por eso te digo, es lo más probable que contra Unión Comercio es que descansen algunos jugadores y salgan en lista jugadores que habitualmente no salen en lista. Pero con justo Comercio es la fecha que perdió el año pasado, ¿no? Sí. Escúchame, pero con Comercio... Pero ya Cristal le toca en altura también, ¿no? Cusco, Cusco. Y el lunes. Cristal y Comercio, con Comercio sería el domingo 21. Exacto. Ya no, ahí sí, claro. Porque ahí sí, con Comercio sí. Sí, claro. ¿El viernes? Bueno, viernes 20. O sea, viernes o sábado. Viernes, yo creo, que tiene, yo creo que tiene que guardar gente. No, pero con el Boys juegan todos. De ahí viene la copa. No, para mí con Boys creo claro, de ahí viene la copa ya. Para mí con Boys yo creo que juegan todos, ¿no? Puede haber un uno o dos cambios, pero yo creo que es más probable que sea por ahí el arquero para darle minutos. ¿El arquero? Claro, para darle minutos que otra cosa, que una cuestión táctica, sino porque hay jugadores que también, según lo que he hablado Bustos con ellos, tienen que tener minutos, y es el caso por ahí de Romero, que tendría que tapar en algún momento del año, porque si no, a mitad de año se va a terminar yendo. Claro, claro. ¿Tiene contrato hasta cuándo? 2 años más todavía. 2 años más. Pero por eso, hay jugadores que por ahí se pueden ir a mitad de año por no ser utilizados, Olivares, Bolívar, el mismo Romero, porque son jugadores jóvenes que por ahí pueden tener minutos en otros equipos y no lo están teniendo acá. Entonces, hay jugadores que van a tener más minutos ahora. A ver, hoy día me preguntaban por Dorregaray. ¿Qué tiene? O sea, ¿la U tiene todavía cupos? ¿Sí, no? Me parece que no le quedan cupos. No, extranjero. Cupos de extranjero no le quedan. No tiene ya, ¿no? No. Pero sí puede reemplazar uno por otro. ¿En julio? Por eso, a mitad de año. Sí, en julio sí, a mitad de año sí. Pero veremos. Mañana, para mano a mano, porque mañana me voy para Arequipa. Bien. Pero para mano a mano van a tener el 11 ya de Universitario, porque entrenan a las 9 de la mañana de Monumental y de ahí se van a concentrar para el partido del sábado ante Boys. Así que vean mano a mano que ahí van a tener el 11 calentito. Pero como también siempre. Que vean desmarcados, pedirle. Y en la noche desmarcados también. Pero Valera juega o no. ¿Qué? Valera juega o no. No sé, mañana te voy a dar esa respuesta. El pato dice: ¿por qué no sueltas el 11 en la noche? Dice: claro, no, suéltalo en la noche, Dari. La placa, bueno, 23 partidos sin perder la U, ¿no? Yo creo que Valera juega. 23 partidos sin perder. Con Tunche. 14 triunfos, 9 empates. 34 goles a favor, 9 en contra. Bustos no perdió todavía. No. El Orejita, el goleador, el Orejita. Sí. Pero yo o sea, yo creo que se espera un poco más de Edison, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sobre todo por lo visto en el último partido. Lo que pasa que es que eso se va a acentuar cuando, o sea, cuando no encuentren otra solución. Mientras tanto, tienen otras soluciones, ¿no? Sí, claro. Y lo bueno es que esta para de Libertadores puede hacer que Concha se recupere al 100% para que pueda arrancar de titular también y no improvisar como fue con Murugarra y Ureña. Claro. Bueno, un par de comentarios más y nos vamos. Jairo Mendoza Lizardo dice: no molesten a Dorregol, por favor, déjenlo tranquilo en la banca, dice Jairo Mendoza. Eric Ciño dice: por cierto, el Cóndor, ¿hincha de qué equipo es? Ya dijo, claro. Pero eso no quita que tenga cariño por Cristal también. Busto selección después de Fossati no logre clasificar al Mundial. Ya pues hermano, también la gente ya está ya están ya proyectando. Está viendo, claro, están acá, proyectando. Ya están, pero que le vaya bien a Fossati. La última, profe Mendoza, ¿cree que pueda recrear la jugada de chiquito con Cantoro? Pregunta Leonardo Cherry. No, esa es de Cantoro. Tú lo tienes que hacer. Excelente programa con el Cóndor. No, pero tú puedes ser de chiquito. Ah, es como el del penal. No, que él haga de Cantoro, pero tú eres de chiquito. Chiquito, claro. Claro. Bueno, para los que recién se enganchan, pueden ver un programa diferente. No se pierdan las clases de definición con Andrés. Nos ha dejado las cosas claras. Oh, ya te sacaste el micrófono, ¿no? Sí, no, ya está. Ya, porque te hace la que cuchichean. Ahí está que le cuenta la historia del golf, el autor de la rana, esa vaina. Bájale el volumen, bájale el volumen, por si acaso. Le voy a bajar el volumen. Es tecnológico. Te estamos hablando del micrófono. Cada año, cada fin de año. No, pero digo, ¿existe ese premio o no? Sí. Es verdad este premio. Ah, sí, sí. Lo ganó Eddie. Eddie lo ganó este año. Antes lo había ganado a presión, sí. Bueno, sí. Se felicita a Eddie, obviamente. Pero bueno, volvemos mañana, muchachos. Misma hora, con más información. Vamos a ver qué pasa en la próxima fecha del fútbol nacional. Así que, nos vemos mañana. Con el 11 de la U mañana. ¿Nosotros, sí o no? Nos vemos. Nos vemos. Chao, gente.